Nada más y nada menos que 75 fabricantes de motos eléctricas han participado este año en la Feria de las Dos Ruedas más importante del mundo, la Feria EICMA, que se celebra cada año en Milán, Italia. En el primer capítulo de esta serie podréis acompañarme en mi viaje hasta Milán. Allí os daré un pequeño aperitivo de todo lo que está por venir en los próximos capítulos. Motocicletas de competición, prototipos, una amplia variedad de scooters y una explosión de motos off-road para disfrutar en silencio de la naturaleza. ¿Quieres descubrir todas las novedades de motos eléctricas? Pues este es tu sitio. Adentro intro. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Montero, electroviajero de vocación, y me gustaría compartir mis experiencias contigo. ¿Te unes? Estáis preguntando qué es lo que hago en una estación de tren, y es que efectivamente esta vez, por motivos de trabajo, he vuelto de Estados Unidos hace 5 horas, voy con un jet lag de la leche, pero voy a ir a Italia a contaros en primicia las novedades de las motos eléctricas, así que vamos a por el tren. Benvenuti all'Italia. Fiera Milano. Como podéis ver, está hasta arriba de gente y acaba de abrir justo ahora, Por suerte tenemos pase de expositor. No está nada mal, El mundo de las dos ruedas cada día genera más y más expectación. EICMA se celebra a las afueras de Milán, en Rho. El complejo Fiera Milano consta de 16 naves y EICMA se celebra este año en 6 de ellas, convenientemente situadas en la otra punta según entras desde el metro. Madre mía, menuda cola que hay.
2022 es el primer año en el que la feria ECMA se celebra a pleno rendimiento desde el año 2019, allá en tiempos pre-COVID. ¿COVID? ¿Qué es eso? Este año se han vuelto a batir récord de asistencia en participantes y también de fabricantes si lo comparamos con el año pasado. He contado un total de 75 fabricantes de motos eléctricas de todo tipo. Vamos a ver en grandes líneas qué es lo que nos vamos a encontrar en ECMA 2022. Al final, he decidido dividir todo el contenido del ECMA eléctrico en cuatro grandes fragmentos, que protagonizarán cada uno de los próximos cuatro capítulos. Capítulo 2. Motocicletas en producción. Este año, la lista de modelos de motocicletas potentes ya en mercado, accesible para compra y disfrute, se ha ampliado con respecto al año pasado. Tenemos a Zero, Enérgica, Alrendo, BMW y alguna que otra sorpresa bajo la manga. Capítulo 3. Prototipos. Prototipos de todas formas y colores. Veremos que hay prototipos que aún necesitan alguna iteración más para llegar a producción, algunos modelos preserie muy interesantes, pero también auténticas bizarradas u obras de arte, que seguro os llamarán mucho la atención. ¿Cuántos de ellos llegarán a rodar por las calles? Solo el tiempo lo dirá. Capítulo 4. Motos de campo. Motos de campo para brincar, saltar o simplemente disfrutar de la naturaleza en silencio. Sin duda, el grupo que más ha visto aumentada su representación en la feria. Tenemos motos trail, off-road, trial e incluso modelos exclusivos de circuito, pero también matriculables. ¿Te gusta meterte por lo marrón? Pues este es tu capítulo. Capítulo 5. Scooters y movilidad urbana. Los líderes indiscutibles en cuanto a cantidad de fabricantes y modelos presentados en la feria. Muchos de estos modelos son equivalentes a 50 centímetros cúbicos y otros tantos a 125, que son conducibles con carné de coche. Como os imagináis, es imposible cubrirlas todas, así que me centraré en las que más me hayan llamado la atención en este último capítulo de la serie. Llegamos al final de esta pequeña introducción, donde hemos visto en líneas generales lo que nos espera en próximas entregas. Mientras llegan, te recomiendo que eches un vistazo al vídeo que grabé el año pasado en el ECMA 2021, para que vayas abriendo boca. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte para poder estar al tanto de los próximos capítulos de esta serie. ¡Nos vemos en la próxima!